Princess Leonor, 16, and Sophia, 15, followed in their mother's elegant footsteps as they stepped out alongside her in Barcelona this evening. The royal siblings attended the annual Princess of Girona's Foundation Awards ceremony with Queen Letizia and King Felipe of Spain. Leonor, Princess of Asturias, wore a stunning powder blue ballerina-length gown with a Bardo neckline to mark the ceremony. She wore her hair pinned back in a bun and opted for a simple teardrop earrings. Meanwhile, younger sibling Sophia wore a stylish white jumpsuit layered with a flowing cap-style top. Wearing her golden locks down, she opted for boho waves. The girl's mother, Queen Letizia, 49, looked chic in a navy blue off-shoulder dress with a pearled collar. She paired the gown with a pair of navy slingback stilettos and wore her hair in a ponytail. Letizia matched the dress with a simple pair of pearls in her ears to complement the collar. Joining his girls, King Felipe looked dapper as ever in a black suit with a white shirt and blue tie. The stylish family stepped out to attend the Princess of Girona's Foundation Award ceremony. The foundation, which is currently chaired by the King on behalf of Princess Leonor, works for young people in all areas that are critical for their future. It seeks to become a benchmark at national level in supporting young people in their professional and personal development. In particular, the award ceremony recognizes talented young people who are held up as role models for their good work. 5 women have won the Princess of Girona Foundation Awards this year, which seek to recognize the careers of young people with exemplary initiatives. My sister Sophia and I have seen your projects and we are admired and impressed, Princess Leonor told them. Princess Leonor alluded to the demand of the current moment, not only because of the blows that the pandemic continues to give, but because of terrible events such as the war in Ukraine, she pointed out. The eldest daughter of the king empathized with the young people who live a devastating situation in a speech that she gave again in polished Catalan. Leonor said that she had her mind set on the generation of young people who have been able to lose hope for a better future. Majestades, autoritats, president i patrons de la Fundació, premiats, amigues i amics. Torno a Catalunya amb l'alegria de compartir una vegada més amb tots vosaltres un dia molt important on es reconeixen la força, el talent, l'esforç i el compromís de les nostres 5 premiades d'aquest any. La nostra Fundació acompanya i recolza aquestes generacions de joves que estan contribuint a la transformació educativa, cultural i econòmica de la societat i que són un exemple en el seu entorn i més enllà. Els temps que vivim són exigents, no només per la pandèmia que hem patit i que ha causat tant dolor, també per esdeveniments terribles com la guerra a Ucraïna, que continua generant destrucció i incertesa i que ha pres els projectes i les il·lusions de molts joves. La seva situació és devastadora. En moments tan difícils com aquests, penso en les noies i els nois de la nostra edat que han pogut perdre l'esperança en un futur millor i que no poden accedir a oportunitats com les que des d'aquí impulsa la Fundació Princesa de Girona. Nuestras 5 premiadas representan este objetivo que la Fundación defiende, un modelo de convivencia
en el que la formación, el compromiso con los demás y la responsabilidad social facilitan que los jóvenes demuestren plenamente su potencial, con verdadero impacto en la sociedad. Y por primera vez, los premios recaen en 5 mujeres. Mi hermana Sofía y yo hemos conocido vuestros proyectos y estamos admiradas e impresionadas. También agradecidas. Thank you, Chang, for inspiring us with your courage to actively defend biodiversity. From your organization, Wild Act Vietnam, you are creating opportunities for communities, especially women, to participate in the sustainable management of natural resources. Gracias, Claudia, por tu determinación para promover la autonomía personal y la inclusión desde tu entidad Convives con Espasticidad y por facilitar la vida a las personas con discapacidades diversas. Tu voz es esencial para movilizar recursos y sensibilizar a la sociedad sobre lo que significa vivir con esta o cualquier otra discapacidad. Eleonora, gracias por ser un referente en la investigación más avanzada para encontrar una fuente de energía segura e inagotable y sostenible en el campo de la fusión nuclear. Gracias a Lisenda por liderar amb el teu talent emprenedor al camp de la intel·ligència artificial i per involucrar-te en la tasca fonamental de treure les noies als estudis de ciència i tecnologia. Gracias, María, por entender el teatro como una herramienta de reflexión y de cambio y por saber transmitirnoslo así, por compartir con todos tu modo de mirar el mundo. Muchas gracias y, por supuesto, enhorabuena. Lo que hacéis, vuestro entusiasmo por aportar y por ayudar a los demás son las razones por las que la Fundación cuenta con el apoyo de empresas y organizaciones sociales. Y por eso agradezco también la ayuda de todos los que, tanto en la propia Fundación como en los distintos proyectos, arropáis e impulsáis nuestra acción. Ahí, amb la meva germana, vaig tenir l'oportunitat de ser a Girona, a Figueres, per conèixer de prop el Teatre Museu Dalí. I vaig comprovar les oportunitats que la Fundació Princesa de Girona està acostant als més joves, als que s'estan formant. Jo també m'estic preparant i m'identifico amb els valors que impulsa la Fundació, que són també els meus objectius, el talent, l'esforç, el compromís, la solidaritat. La meva generació, la de les premiades i la d'altres joves, confiem en que l'esforç d'un treball compromès pugui contribuir a un futur més esperançador. Moltes gràcies, moltes gràcies, thank you very much. The awards, endowed with 20,000 euros, recognize the careers of young people between 16 and 35 years of age who have stood out for their work, their merits, and their exemplary nature. The King also highlighted the challenge facing the new generations. Young people must speak up, because the future we are talking about is your future, and because yours is also the present. Conocidas, próximas a lo que hacemos en la Fundación, es una alegría. Gracias por venir a todos. Presidenta del Congreso de los Diputados, Ministra de Educación y Formación Profesional, Presidente de la Fundación Princesa de Girona, autoridades, está con nosotros la delegada del Gobierno, líder de la oposición en el Parlamento, alcalde de Cornellà de Llobregat, y hay muchísimos miembros de nuestro patronato, hombres y mujeres que nos ayudan, que hacen posible lo que hacemos. A nuestras premiadas, ahora sí, premiadas, claramente, un saludo con todo cariño, enhorabuena, señoras y señores, bienvenidos, benvinguts. Muy buena tarde. Es un gran placer poder retrobar-nos un año más a Cataluña amb motivo de un día tan especial. El día en que 5 nuevos valores, 5 nuevos referentes son reconeguts por la nuestra Fundación, por la seva trayectoria, por las seves aportaciones en diferentes campos,
per les seves qualitats humanes i pel seu sentit del compromís. A la reina, a la princesa Leonor, a la infanta Sofia i a mi, ens agrada molt compartir aquest dia amb tots els que compromeseu la Fundació Princesa de Girona. Els patrons, sense els quals res de tot el que fem seria possible, els membres del Consell Assessor i dels jurats que tant ens ajudeu a trobar el camí més adequat en tot moment, els premiats que representeu la nostra esperança i els joves que porteu amb vosaltres la paraula futur en tot el seu sentit. I ens agrada veure també com la princesa fa seu el missatge que volem transmetre al món, que el talent dels joves és el gran actiu que entre tots hem de cuidar i fer créixer. Un talent que ha d'assumir els grans reptes alhora que les oportunitats a què s'enfronta la nostra societat. Durant tot l'acte s'ha parlat molt de la importància de treballar junts, de col·laborar, de cooperar, per poder construir un món millor, més solidari. I no hi ha dubte que els que no som joves, o tan joves, vull dir, hem de portar a aquest propòsit comú el saber, l'experiència, els recursos i la capacitat de transformació necessaris per contribuir-hi. La situació actual ho requereix. El desafiament mediambiental, la intel·ligència artificial, la transformació digital o les feines del futur són només alguns dels àmbits que canviaran les nostres societats. En este contexto, los jóvenes debéis tomar la palabra, porque el futuro del que estamos hablando es vuestro futuro y porque vuestro es también, por supuesto, el presente. En la etapa que iniciamos este año, la labor de la Fundación debe ser la de construir el ecosistema necesario para poner a vuestro alcance la formación y la educación más innovadoras, los mejores recursos, experiencias novedosas, conocimiento tecnológico y todas las oportunidades posibles para que estéis más preparados, para que estéis más seguros. Al mismo tiempo, la Fundación debe acercaros además a aquellas competencias para desarrollar vuestro talento, la capacidad de adaptación a entornos cambiantes, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y el autoconocimiento son, sin duda, tan importantes como el propio desarrollo profesional. Y todo ello situando en primer plano la responsabilidad social, rasgo distintivo de esta fundación. Estamos dejando atrás lo peor de una pandemia que ha tenido un gran impacto en nuestras vidas y ha aparecido la sombra de una guerra que trae consigo muerte, pobreza y desolación y que amenaza la convivencia a nivel mundial y también a la economía global. Estas y otras realidades nos llevan a la conclusión de que vivir con la incertidumbre, con la complejidad y en una constante transformación no es hoy, pues, una excepción, sino la norma. Nos enfrentamos a enormes desafíos y los jóvenes debéis prepararos para afrontar con sensibilidad e inteligencia personal y colectiva los innumerables retos, muchos incluso desconocidos y que se sucederán con rapidez o de manera simultánea. Señoras y señores, en un breve periodo de tiempo la Fundación ha establecido acuerdos y colaboraciones de gran trascendencia para que su misión sea más sólida, más productiva y alcance a más jóvenes, generando al fin y al cabo un mayor impacto social. Siempre con el objetivo de que quienes participéis de las actividades y programas estéis mejor preparados y tengáis una mayor capacidad de influencia. Y en este punto quiero hacer una mención especial al ya muy mencionado Tour del Talento, que la Fundación ha puesto en marcha este año con la colaboración de una extensa lista de empresas privadas
y también de administraciones públicas. Es un movimiento por y para el futuro de los jóvenes en nuestro país, una iniciativa pionera y clave para activar, potenciar, formar y conectar el talento de las nuevas generaciones. La Fundación ha visitado varias ciudades, que ya habéis oído, Málaga, Guadalajara, Logroño y Palma, para terminar en Girona, la ciudad que acoge nuestra sede desde sus comienzos en el año 2009 y que puede ser, sin duda, un verdadero hub del talento joven. La Reina y yo hemos acompañado a la Fundación en varias etapas del tour. Hemos podido conocer los contenidos innovadores programados en cada una de ellas, identificar los grandes retos de la juventud en el contexto incierto y volátil actual y también descubrir algunas de sus propuestas de solución. Pero por encima de todo, el tour nos ha dado la oportunidad de acercarnos a vosotros y de comprobar el gran potencial que tenéis, el entusiasmo y la ilusión que os motivan y la voluntad enorme de compartir vuestros logros para contribuir al bien común. Los programas de la Fundación giran en torno a una palabra común a todos ellos: generación. Generación talento, que ayuda a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y sus competencias, porque los jóvenes necesitan orientación. Generación docentes, centrado en el desarrollo profesional de quienes han de guiar los pasos de los más pequeños y además en los entornos rurales, porque también esos entornos son espacios para la innovación. Generación propósito, el nuevo programa que se ha estrenado este curso para jóvenes con capacidad de liderazgo, con voluntad de generar un impacto positivo en su entorno y cuyo avance seguimos con enorme atención. Y finalmente, generación premiados, que incorpora ya a los casi 70 premiados a lo largo de estos 13 años de vida de la Fundación y representa una comunidad, una familia de referentes extraordinarios en distintos campos y disciplinas. Hoy celebran su día y la Fundación ha querido darles voz porque su mensaje es siempre inspirador. Les escuchamos durante todo el año, seguimos de cerca su trabajo, observamos cómo acumulan nuevos éxitos y contribuyen generosamente con sus proyectos e ideas al avance de la sociedad. Y hoy 5 nuevas premiadas son las protagonistas de una nueva edición de nuestros premios y celebramos con ellas su incorporación a esta influyente comunidad. Con sus compañeros integran en su trayectoria el propósito firme del progreso común y el compromiso social. Y lo hacen a través del impacto de la cultura y el arte, la tecnología y la inteligencia artificial, la investigación centrada en la transformación energética, la reivindicación de la integración y de la diversidad, o la protección y preservación del medio ambiente y la fauna salvaje. Aquest espai emblemàtic on ens trobem gràcies a l'hospitalitat d'un dels nostres estimats patrons, Aigües de Barcelona, Àngel, simbolitza el poder de l'aigua, un dels béns més preats i necessaris que cal preservar. L'aigua és vida, perquè la vida no és possible sense. Sense l'aigua no hi ha futur. El futur del nostre país, de la nostra societat i, en definitiva, del nostre planeta és cosa de tots. Però els joves són l'aigua que ha de fer possible que aquest futur existeixi. Benvingudes, Maria, Elisenda, Eleonora, Clàudia i Chang. Enhorabona de tot cor. El premi que acabeu de rebre no és només un reconeixement a un mèrit extraordinari o a un èxit concret. Significa el compromís amb tot allò que representeu i que realment representa la Fundació. Una Fundació que, allunyats de la immediatesa amb què ens movem a la societat actual, ens permet veure amb la perspectiva del temps els resultats d'una gran tasca. Rere any, pas a pas, mantenint sempre el rumb clar de servir la nostra joventut,
El camí reconegut fins avui ens demostra que avui la Fundació és una sòlida aliada de les nostres noves generacions. S'ha fet molt i s'ha fet bé, encara que quedi molt per fer. Tot plegat projecta per a la Fundació un gran futur, una Fundació que s'estén avui per tota Espanya, fidel a les arrels, als principis i sempre compromesa amb la terra que la va veure néixer. Moltes gràcies i molt bona nit. Leonor, who also holds the title of Princess of Girona, was in Figueres on Sunday at an event held at the Theatre Museum. At the age of 16, this was her first visit to the province of Girona. For years, the independence movement has fueled the rejection of the monarchy in Catalonia, and the royal house has encountered recurring impediments to organizing trips and protocol events. Earlier today, the Spanish royals stepped out in bold prints, with the Leonor opting for florals, while Sofia chose polka dots. Their mother walked proudly alongside her daughters in a billowing white midi dress paired with black espadrilles. Leonor has been studying at UWC Atlantic College in South Wales, based at a 20th century castle and dubbed the Hippie Hogwarts since September 2021. She has enrolled on a £67,000 two-year course to study for her international baccalaureate diploma at the school. UWC Atlantic College has a proven track record educating royalty. King William Alexander of the Netherlands studied there in the 80s, and Belgian heir to the throne, Princess Elizabeth, graduated last year. Earlier in the morning, the usual meeting of winners from previous editions will be held with a code.org workshop attended by the Princess of Asturias and Girona and the Infanta Dona Sofia. The CEO of code.org led this activity with the participation of young people from the Generation Teachers program, who have been trained in programming with the aim of bringing code language to the classroom. For a few months, the Princess of Girona Foundation and code.org have joined forces to promote the learning of computer science in the classroom through teachers. The stylish sisters also stole the show yesterday as they enjoyed a trip to the Salvador Dali Theatre Museum. Appearing in public without their parents, the girls proved they are more than ready to take the royal spotlight as they smiled and waved for the cameras. This was the siblings' second joint outing without their parents. In July 2021, the princesses planted trees in the protected forest area in Madrid along with a group of other teenagers.